Comenzamos. Buenas tardes. Como siempre nos pescan ahí. Aquí, pues transmitiendo, ¿verdad? Nuestro programa de Todo Como en Botica por regionvivo.tv desde las instalaciones de la Casa del Campesino aquí en el mero centro de Monterrey. Y pues el teléfono en el estudio es el 83 40 86 50. Para pues, que nos hablen. Que nos hablen. Ahora sí. El programa. Yo creo que a lo mejor hoy sí nos habla, Antonio. Sí, fíjate que porque sí. Porque les va a gustar. Sí, fíjate, como lo había comentado la semana pasada, hoy vamos a hablar de los barrios en Monterrey. La barriada, los barrios antiguos, aquellos barrios que existían aquí en la ciudad. No vamos a decir todos, vamos a traer una parte, los dividimos en porque dos, es porque mucho. es bastantito. Y traemos pues un video de musical, traemos películas de la primera película de lucha libre, ¿de qué año fue? También está muy buena la película. ¿No sale el santo? No, la primera película de Tintán. Me encantaré. Entonces, viene. Traemos buen material. Buen material para que ustedes interactúen con nosotros, ya sea por medio de Facebook, por medio de aquí de Ustream, de Región Vivo. Así es. O por teléfono. Sí, los teléfonos en el estudio es el 83 40 86 50. ¿Por qué dices teléfonos, Toño, si nada más es uno? No, es que, bueno, pues es uno. Pero es que también hay un celular, nomás que no lo dan. En pantalla, ahí ustedes pueden verlo porque yo no las llevo. Pues sí, pero bueno, mira, la semana vamos a comenzar con un video. A ver. Un video que la semana pasada estuvimos en un evento la esposa de nuestro amigo Diego López. Diego López y el cumpleaños, sus primeros 50 años. De Dora. Que Dora estuvo Gámez. Tony Retrovalet, animando, y se me hizo muy curioso porque sí es cierto, Diego y Dora, le dijo, Dora el explorador y Diego, qué cosas, ¿sí? Vida. Pero mira, el baile... Hermosos los dos. Sí, el baile estuvo muy bueno, el ambiente estuvo muy bueno. Pero pues ya suéltalo. La música muy buena. El tiempo corre y bueno, y pues no Cabina, suelta el video, Cabina, por favor. Thank you.
Regresamos, mira, este evento, y eso fue un pedacito, este fue un pedacito, porque se puso más bueno. Esto fue un pedazo de lo que fue el evento de nuestros amigos de Dora Gámez y 50 años de vida, así que es. Cumpla muchos años más de vida, como se lo externamos en ese momento. Sí, estuvo. Y estuvo Pepe Mix ahí, sí, también Pepe Mix, contigo. Pepe Mix fue de uno de los que estuvieron ahí conmigo en el evento. DJ también. Sí. Alex Calamaco en lo que fue iluminación y sonido. O sea, muy, muy bueno, estuvo muy, muy bien. Gracias a ellos también se llevó a cabo este evento. Sí, sí, y pues comenzamos con todo ese día, pero bueno. Ok, entonces, y aquí pues nos están viendo por vía Facebook, Rubén Martínez. RDZ, parece Rodríguez. Jesús, Jesucito, tú. Yo. Lucy Villasana, hermosa. Lola, preciosa, besos. Pero bueno, gracias por darse el tiempo de estarnos bien. Bueno, entonces, como todas las semanas, como todos los fines de semana, hemos estado comenzando con buena música. Sí. Buena música, música que no es tan comercial. Ahorita tenemos una canción que se llama Sombras. ¿Nada más? No, Sombras solamente se llama la canción. Okay. Muy buena canción. Las intérpretes, muy buenas intérpretes, y ahorita lo comentamos el video. Ok, sí, tan amable cabina de soltarnos el segundo video. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio. Cuando tú te hayas sido, me envolverán las sombras, y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas, sombras.
volví a tardar. Me acariciabas toda. Te buscarán mis manos, te besarán mi boca. Yo aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas regresamos. Hermosa canción, como dice Sombras. Lucy Villasana, se llama Sombras. Sombras, muy bonita canción. Y pues dos intérpretes, dos cantantes. Muy buenas. No, no, muy buenas. Voces, una de ellas, qué voces. Una de ellas es Luz Casal, María Luz Casal Paz. Así se llama, de La Coruña, en España. Pero es Luz Casal. Luz Casal, conocida como Luz Casal. Y la otra intérprete es Concha Viuca. Concha Viuca. Mira, Luz Casal aquí en México se dio a conocer mucho con, o la empezamos a oír con la, aquella canción de Tacón, de la película de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Ok, donde salía Miguel Bosé. Miguel Bosé. O sea, la canción, la canta. La de Piensa en mí. Piensa en mí. Otra hermosa canción. Otra hermosa canción. Ella canta esa canción. Y Concha Viuca, pues es María Concepción Balboa Viuca. Ella es hija de un político que es guinés. Pero ella es una cantante española. Sí, bueno, es cantante. Ella se hizo ella en España. Ella reside en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Y el qué? ¿El papá cómo se llamaba? El papá. El papá es un político. Es político. Es un político. Felicidades, ese político que dio algo bueno. Sí, no, él fue político y estaba refugiado, es de Guinea. Okay. Son guineenses, okay. Algo así. Son de Guinea, pero. Radicados en España. En España. Y se hicieron dentro de la colonia gitana ahí en España. Fíjate, qué interesante. Cómo se van mezclando todas las. Las etnias, ¿sí? O todo lo que es de diferente región del mundo, que al final de cuentas somos seres humanos y nos debemos de querer como tal. Sí, y ella, fíjate, ella sí, bueno, Concha se hizo con los gitanos y canta mucho el flamenco. Entonces aquí tenemos dos estilos muy diferentes. Muy diferentes. Que es el flamenco y lo que es el pop de Luz Casal. Okay. Pero muy buenas canciones. Excelente, pues algo que no se escucha normalmente, como dice Antonio, no es música muy comercial, pero son joyas, como siempre he dicho yo, que realmente vale la pena escucharlas, porque es un deleite. Sí, un deleite, eso es muy cierto. A los oídos y te transmite. Sí. Y pues gracias a todos los que nos están viendo por vía Facebook. Pepe Aguiñaga, Pepe DJ, ya te dimos las gracias por el evento de Dora, y pues sin su apoyo pues no se hubiera hecho tampoco. Sí, sí, sí. Por Calamaco, gracias en verdad por haber apoyado a Blager Disco. A Blager Disco, bueno. Heriberto. Aquí tengo tus boletos, Heriberto, ahorita voy a hacer tu promoción. Y para invitar a toda la gente, sí, que ahorita, vaya a Xanadu. A Xanadu este próximo 2 de diciembre en el Vasco de Quiroga. Okay. Va a estar bueno el baile. Va a estar muy bueno. Precios muy accesibles. Esperemos estar ahí. Las promociones muy buenas. Así es. Ahorita vamos a comenzar ya así de lleno con lo que. Las barriadas. Con la barriada. Aquí toda esa gente que somos de Juventud Acumulada. Aquí nos vamos a entretener. Favor. Si sale su barrio, comuníquese o escríbanos ahí vía Facebook o en De Todo Como en Botica, su comentario, qué había, qué no había, qué historia les pasó, buenas y malas. Buenas y malas. Porque así es la vida, de todo te da.
tanto bueno como malo y como peor. Bueno, vamos a comenzar con lo de los barrios, pero para antes de comenzar vamos a ver estas fotos que trajimos o este videito con fotos de los barrios antiguos. Representativo de los barrios. Y algo es muy rápido. Adelante, cabina. Estás emocionada, sí, ya lo sé. Tantas imágenes. Bueno, estas fueron unas pequeñitas imágenes de lo que son los barrios o lo que son los barrios antiguos aquí en Monterrey. Híjole, ¿y de qué barrio nos vas a hablar? ¿De qué barrio vamos a hablar? ¿O vas a mencionar, mira, todos los barrios aquí, o luego después hablamos? Bueno, ahorita te voy a mencionar unos barrios. Los barrios que había aquí en Monterrey, a través de la historia, que ha habido aquí en Monterrey a través de la historia, tenemos el barrio de Diego de Montemayor, el barrio de la Colonia Hidalgo. El barrio de la calle Juárez. Válgame. Tenemos el barrio del Mediterráneo. Ah, ok, que ahí decimos que ahí era alguien que conocemos. Sí, ahorita lo vemos. El barrio Mediterráneo, el barrio Catedral, el barrio de la Medalla, el barrio de la Purísima. Sí, hacer las imágenes. El barrio de la Tijerina y la Talleres, que está cerca de donde yo vivía, de mi colonia. El barrio de la San Jorge. El barrio del Obispado. El barrio del Obispado también. El barrio de la Colonia Independencia. Así es. Que también se le conocía como barrio San Luisito. Ok. El barrio nacional de cine. Así es. Ay, dígame, yo no sabía que había un barrio nacional de cine, Dios mío. Sí. Y luego está el barrio del Fraccionamiento Buenos Aires, el barrio de La Luz, el barrio de Garibaldi. El barrio de Reforma y Galeana. Pues sí. Entonces, o sea, muchos barrios, y si nos llega a pasar alguno, no sean malos, o sea, aliméntenos de información, sí, para nosotros poder transmitirlo. Fíjate, el estar hablando de los barrios o las colonias en Monterrey es referirse a la cultura, a la forma de vida, de la cotidianidad. Bueno, eso. Bueno, a la vida cotidiana. Cotidiana, mejor dicho. A la vida cotidiana y a las tradiciones familiares en todos los barrios. Porque sí, había muchas tradiciones de barrios. Sí, en los barrios. En donde todos se juntaban y cooperaban y hacían sus buenas reuniones. Sí, y en Monterrey se han establecido muchos espacios de convivencia, de espacios urbanos y de convivencia. Entonces, te digo, eso son los barrios. Pero no abarca nada más una cuadra, porque digo, ya nosotros nos tocó, o me acuerdo yo en mi colonia o en el centro de Guadalupe, que tenían sus barrios, pero que eran más que nada las colonias. Sí. Pero no era de una cuadra ni dos, abarcaba varias. Sí, son sectores. Y se habla de los barrios. Entonces te digo, desde la fundación de Monterrey, los primeros pobladores que venían de Europa se establecieron a los alrededores de las iglesias, de las plazas principales, ahí construyeron sus casas, o chozas. Algunas de cantera, o sea, los demás dinero hacían sus casas de cantera. Y así, como iba transcurriendo el tiempo, se iban formando las colonias o los barrios. O sea, y a finales del siglo XVIII, el crecimiento urbano
pues se fue muy alto. Pues sí. Se fue muy, muy alto, y Monterrey en esos años, o sea, creció demográficamente enormidades. O sea, como estamos creciendo hoy en día. Sí, más o menos, más o menos. Más o menos así es como estamos creciendo hoy en día. Mm. Pero fíjate, tenemos, ahorita hablamos de los barrios. Tenemos el barrio de la Federación. ¿Dónde estaba ese barrio de la Federación? No, pues ni idea. Yo no salía de Guadalupe. ¿Dónde estaba ese barrio? ¿En Monterrey? No. Aquí me están discutiendo uno más viejo que yo, que no sabe cuál era el barrio de la Federación. Bueno, además juventud acumulada. El barrio de la Federación estaba exactamente sobre el cerro de la Loma Larga. Ese era el barrio de la Federación. Bueno, en aquellos años. Bueno, y si está equivocado, Antonio, háblele para que lo regañen. En aquellos años. Estaba el estaba de las, muy niño. Estaba, no estaba el barrio de la Ciudadela, que ese estaba hacia el norte de Monterrey, que todos conocemos cuál es la Ciudadela, que ahorita es una biblioteca, que es donde está el Teatro Calderón. Entonces, toda esa parte era el barrio de la Ciudadela. En eso ya te está dando la razón. Sí, donde están los cañones. Y luego está el barrio de las Tenerías. No, hay que dejárselos de tarea. Estamos dando así. Ahorita vas a ver, va a salir yo creo que va a salir tu barrio, que es el barrio del Mediterráneo. Ay. ¿Ves? El de allá te quedas. De la Loma Larga. Acá, Javier López se quedó así con la duda del barrio de la Federación. Pero ese vamos a traer todo. Lo que pasa es que ahorita estoy diciendo dónde estaban y ahorita voy a dar un todo. Para que se vaya ubicando toda la gente, se acuerde los que eran los barrios. Así es. O sea, entonces, ahí es desde el barrio de la Federación. Entonces nos quedamos en el barrio de las Tenerías. Okay. El barrio de las Tenerías está ubicado al oriente de la ciudad por la calle de Juan Ignacio Ramón y Héroes del 47. Ay, pues aquí cerquita. Aquí cerquita. Estaba el del Fortín Independencia, que era el de la Loma Larga. También estaba en Loma Larga. O sea, había en Loma Larga, en el cerro de la Loma Larga. Okay, así es. Eran dos. Y luego estaba el San Luisito, que es el que te dije ahorita, que es el barrio de la Independencia. Okay. Y parte de la Nuevo Repueblo. Uh-huh. Estaba el barrio del Roble. El barrio del Roble, ese está ubicado alrededor de aquí de la iglesia del Roble. Sí, ese está ahí en la iglesia del Roble. Tenemos el barrio de la Purísima, que pues, todo el mundo sabe dónde está el barrio de la Purísima. Pues ahorita vimos imágenes. Sí, y luego está el barrio del Najayote. ¿Nijayote? Es del Nijayote. ¿O Nijayote o Najayote? Ese lo tenemos aquí cerquita. Pues casi espaldas. Aquí espaldas lo tenemos. Aquí espaldas es la calle Naranjo entre Abasolo y Mina. Mira, ese curioso. Es el barrio del Nijayote. Qué hermoso. Y luego tenemos el barrio de la Rata Ahogada. Acá, Nico. También hay ratas. El barrio de la Rata Ahogada es aquí en la Casa del Obrero, en la CTM. Madre mía. Ese es el barrio de la Rata Ahogada. El barrio de Santa Rita. Pues está aquí atrás. Aquí atrás, en Catedral. Ahí estaba el barrio de Santa Rita. El barrio de la Plaza de Gollado. Se me hace que el alcohol y la marihuana que era para flotarla. Sí, lo que pasa es que ahorita nos reímos así porque Javier se quedó así y dice, oye, espérate, este trae otra cosa, está viendo otras ondas, pero no, es el barrio de Santa Rita, el barrio de la Plaza de Gollado, pues es entre Garibaldi e Hidalgo. Okay. Ahí era. El barrio de San Francisco también está aquí cerquita, que es donde estaba donde está el círculo mercantil. Hacia atrás. Así es. Fíjate, pues, o sea, qué cosas de las barriadas nos está viendo Alia Rodríguez. Gracias, Alia, por tomarte el tiempo de vernos. Sí, saludos hasta Vallarta. Vallarta. Pero, a Belinda, un abrazo. Bueno, entonces seguimos con lo de los barrios. Vamos a dar un pequeño introducción de lo que es. Vamos a entrar a dar un pequeño explicación. Sí, de qué eran. De los pocos barrios que traes hoy. Sí. Porque es mucha la información. Mira, por ejemplo, hablamos ahorita del barrio de la Colonia Hidalgo. El barrio de la Colonia Hidalgo comenzó en 1915, ahí comenzó a poblarse la Colonia Hidalgo al norte de la ciudad, que es donde está la colonia, está pues para que más o menos se ubique toda la gente de bajando el puente Rube adelantito está la Colonia Hidalgo.
Su primera escuela fue construida por los vecinos el 5 de febrero de 1924. No, pues sí, un barrio muy antiguo. Y el nombre de la escuela fue el nombre de Miguel Hidalgo. Así la nombraron. Había una estación de ferrocarril. ¿En serio? Ahí, que estaba en Ignacio Altamirano y Piedra Parada, hoy Manuel Carrera y Prolongación Cuauhtémoc. Fíjate, lo que estás diciendo del nombre de las calles, yo creo que también tenemos que hacer un programa donde se nombren el antiguo nombre de la cada una de las y calles. El actual, o si ha tenido varios nombres. Sí, porque aquí bueno, por ejemplo, estamos hablando de Ignacio Altamirano y Piedra Parada. Piedra Parada, o sea, ya no existen. Que hoy es Manuel Carrera y Prolongación Cuauhtémoc. Bueno, eso es... O sea, en nuestra ciudad tenemos cosas muy interesantes. Sí. No necesitamos salir. Fíjate, y para construir la plaza ahí en el barrio de La Hidalgo, los vecinos se organizaron con kermeses, con rifas, con cenas, con bailes, para hacer la plaza del pues barrio. Pues es que antes así era, toda la barriada se juntaba para mejoras de la misma, del mismo barrio. Sí. Y no había ni pleitos ni nada de y eso. Y cuando hicieron la plaza y hicieron el kiosco y hicieron la inauguración, el que le inauguró fue el gobernador en turno, que fue don Francisco A. Cárdenas, y en su honor se le puso el nombre a la plaza. Mira, qué interesante, nuestros gobernantes antes sí participaban. Sí. Ay, perdón. Sí, antes, con la pena. Antes sí participaban los. Pues los a todos los que se acuerden del barrio Hidalgo, díganos sus anécdotas, sus vivencias. Es muy importante y es muy bonito recordar. Así es que ahí esperamos sus comentarios en De Todo Como en Botica. Así es. Y ahorita como decíamos, hablábamos del barrio del Mediterráneo. Que es de es el barrio de nuestro director. Ah, sí, del señor Javier. Del Javier López Garay. Este es su barrio. Es su barriada. Así es que díganos si eran rijosos o no. Sí. o como los frijoles pandilleros, a puras pedradas. Así es. Fíjate, según la historia del barrio del Mediterráneo, okay. El barrio cobró nombre a principios del siglo XX. Okay. Dice. Pero hoy, o sea, hoy la gente de este barrio es una gente trabajadora y sencilla, porque en aquel tiempo, o sea, fue habitada por grupos de rebeldes y pendencieros. Ándale, no andaba tan equivocada. O sea, era o sea, gente. Era barrio bravo. Era un barrio bravo. Barrio bravo, no, sí había de todo, da la viña del señor. Y este barrio, o sea, algo muy representativo de este barrio fue el muro que se construyó en 1910. Con el propósito de proteger a la ciudad de las fuertes avenidas del río Santa Catarina cuando llovía o cuando se desbordaba. Así. Sí, pues había inundaciones, acuérdense. Sí, y el muro cubría una gran distancia que era desde la calle de Serafín Peña, uh-huh. antes uh-huh. calle de las Flores. Volvemos a las calles, pero bueno, programa. Pero ¿sabes por qué se llamaba calle de las Flores? No, había huertas. Había huertas y sembraban flores. Había sembradío de flores en esa calle. Y al parecer ahí en esa calle hay algo relacionado con mi familia. Sí, tu bisabuelo. No, ¿verdad? Mi abuelo. Creo ¿tu abuelo? Que, mi abuelo creo que tenía ahí un se dedicaba a la venta de flores. Y tenía su terreno, y creo terreno, que tenía, ¿verdad? Un terreno ahí donde sembraba. ¿Y dónde sembraba? Quedó, Toño, que no recibimos no sé, la herencia? No sé, pero bueno, es Serafín Peña, hasta la calle, o antes Calle de las Flores, ¿sí? Y que terminaba en Nicolás Bravo, frente, en ese, bueno, el muro este de Nicolás Bravo es el terreno donde hoy es La Pulga Río. Vámonos. Hasta ahí terminaba. Ahí terminaba. Estamos hablando de Serafín Peña hasta La Pulga Río. Okay. Este era lo que es el barrio del Mediterráneo. Del Mediterráneo, o sea que Javier López Garay, jefazo, pues ahí compártanos sus anécdotas. Usted también alcanzó de esas ricosidades. Pues sí, a lo mejor. Puede ser, o que lo que le hayan contado, bueno. Como también es válido, ¿verdad? Gracias, Maite Robledo, porque nos está viendo por vía Facebook. Raúl Macías, gracias por vernos. Un abrazo fuerte, estamos contigo y lo sabes. Bueno, otro barrio también muy, muy famoso
Y también cerca de mi barrio es el barrio de la Medalla Milagrosa. ¿Qué antes era barrio de? De la Corona. El barrio de la Corona. Fíjate, tenía dos nombres. Sí, este está ubicado entre las calles de Colón, Miguel Nieto, Arramberri y Avenida Urdiales, que esto es Mitras, parte de o sea, Mitras. Alcanzaba todavía Mitras, fíjate. Sí, su nombre fue, pues se le da ese nombre por el templo de la Medalla Milagrosa, que todavía está ubicado que está sobre ahí. La calle de Edison, entre Treviño e Isagarza. Que todavía está ahí la edificación. Así es. Y pues este barrio pues está desde 1787, es de los barrios más antiguos. Muy antiguo, sí. Realmente. Si los otros eran antiguos, este es aún más. Aún más, sí, porque supuestamente el obispo, un obispo, José Vergel, dona la Loma de la Chepe Vera, o donde está el obispado, prácticamente, para hacer el barrio. El barrio. El barrio, y en el obispado era parte del barrio y ahí se hizo el obispado para la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿el palacio era en honor o templo iba a ser para la Virgen de Guadalupe? Así es. ¿Pero por qué? O sea, posteriormente fue llamado obispado, pero... Sí. O sea, ¿cómo? ¿La colonia no se pobló? Pues no sé, ¿cómo? se batalló algo porque se poblara la colonia. Pero después se caracterizó, fíjate, este barrio de la Medalla... Se caracterizó mucho por las fábricas que había dentro del barrio. O sea, si tú te acuerdas, ahí está cerca, o está Harinera Santos. Ajá. O bueno, ya no es Harinera Santos, ahora es... Es otro nombre. No nos vayan a cobrar algo. Está pues, parte de celulosa, están los panteones del Carmen, estaba el panteón municipal... había primarias, había fábricas, estaba la fábrica de cerillos El Fénix, también cerca. Fábrica de muebles, La Malinche. Estaba La Malinche también. Bueno, galletera mexicana. Creo, la fábrica de muebles La Malinche era o es donde estaban anteriormente las instalaciones de Región Vivo. Sí, ¿verdad? Ahí era la fábrica de muebles La Malinche, cuando estábamos acá para por Venustiano Carranza. Ese es el famoso barrio de la Medalla. ¿De la Medalla Milagrosa? Entonces, te digo, estos fueron los barrios. Entonces, la próxima semana vamos a traer más barrios. Vamos a traer el resto de los barrios. De más barrios, de los que no mencionamos o que no mencionó Antonio, pues infórmenos, por favor. Y a toda la gente les vuelvo a decir, por favor, compártanos sus vivencias de los barrios. Así es. Bueno, entonces, ¿quieres saber cuál fue la primera? Vamos a seguir con lo del programa. Esto lo dejamos para la próxima semana, lo siguiente. Sí. Pero tú traes, creo que tú traes algo, alguna promoción o algo. Sí, lo que pasa es que va a haber una posada el sábado 2 de diciembre, el horario de 8 p.m. A la 1 o 2 de la mañana. En los salones Vasco de Quiroga, lo está organizando pues Xanadu Disco. Muchos se acordarán de la discoteca Xanadu. Muy buena, muy agradable las instalaciones que tenía Xanadu. Así es. En aquellos entonces. Y pues aquí nos está dejando Heriberto San Miguel. O mejor conocido como Mr. Polímero. Mr. Polímero, también el señor Nazario. Así es. Pues ellos pertenecieron siempre a Xanadu. Uh-huh. Y hoy están reviviendo ese glamour de la disco, adaptándola en el Salón Vasco de Quiroga. Y pues a todos nuestros televidentes que gusten asistir, son boletos cortesías. Son cortesías. Estos no son a la venta, es cortesía. Aquí usted puede hablar al canal, aquí se van a dejar los boletos y puede pasar aquí a las instalaciones de regionvivo.tv que se encuentran en Padre Jardón y Mina. Y aquí los muchachos de cabina pues, se los van a estar dando o la persona que esté... Usted habla, da su nombre y aquí viene. Sí, hablen al 83 40 86 50, dejan su nombre, dicen que quieren boletos, cortesías para la posada de Xanadu. De Xanadu Disco. Le toman su nombre y ya vienen en el horario del canal
vienen por ellos aquí a recoger sus boletos para el próximo sábado 2. Se vayan a divertir. Tienen precios muy accesibles, sí. Realmente sí estoy sorprendida de los precios. Y pues adelante, es para que ustedes, toda la gente se divierta. Toda la gente que quiera asistir, hable, aquí están los boletos, dejan su nombre y bien y pasan a recogerlos. O bien, si alguien aquí ahorita en el transcurso del canal me pone aquí en el Facebook, como los están viendo, que quieren boletos, con todo gusto, nos ponemos de acuerdo y yo se los entrego. Así para es. Yo poderlos separar de los que se van a quedar aquí en cabina. Así ¿okay? es. Todo legalito, que sean regalos. Así es, bueno. También se vale aquí para los conductores de Región Vivo. Para sí, también, todos. Vamos a soltar la pulilla. Bueno, entonces, ahora sí, ¿quieren saber cuál es la primera película mexicana de lucha libre? No, no fue el santo, ¿verdad? No es el santo. No es el santo. Nos quedan 10 minutos. Ah, chirrión, chico, que estoy marcando 20 para. Pero bueno, suéltala. 6. Pues bueno, esta es la primera película de lucha libre. ¿Cómo se llama? Esta película fue de 1952 y se llama La Bestia Magnífica. Pues yo vi a Volvo Rubinsky, sí. Y al señor Manzano. Sí, fue de 1952. La cinta es de Chano Urreta y la esterilizó Miroslav Stream, Crocs Alvarado, José Elías Moreno, Irma Dorantes y Walt Rubinsky. Son, esa fue la primera. La primera película de lucha libre. Esta se grabó tanto en la Arena México como en la Arena Tampico. Ahí sale Enrique Llanas, que también es otro luchador. Y sale el Bulldog Villegas. Salen varios luchadores, pero esta fue la primera película de lucha libre en México en 1952. No fue El Santo. Que no digan que El Santo hizo la primera película, no. Aquí. Fue esta, La Bestia Magnífica. No, pues imagínate, o sea, todo lo que le gustan la lucha libre. ¿Quiero ver sangre? Había una. ¿Sí? Había una señora que así gritaba. ¡Quiero ver sangre! Había una señora que así gritaba, pero bueno, como ya vamos de rapidito. Vamos a la primer. Bueno, no es la primera película. Ahorita les digo cuál fue la primera película. Pero esta es la primera película, la segunda película, pero la primera película como estelar de Tintán. Como estelar. Como estelar. Thank you.
¿Qué hubo tú? ¿Ese jefito cómo le babea? Ya te he dicho que me saludes en cristiano, como debe ser. Está suave, jefe, está suave, nada más no se esponje. ¿Cómo se hace centígrado? Bastante mal. Con solo verte con ese traje de coleador, ya siento que la cara se me cae de vergüenza. Chale, jefe, pues usted tiene la culpa. Pues ¿para qué ordena que me escondan mis buenas garras? Estoy dispuesto a devolvértelas, si eres razonable y me acompañas ahora mismo a ver a don Alfonso. ¿Y eso para qué, jefito? Para que le ayudes en los trabajos. Pues regresamos. Fue la segunda película de Tintán, bueno, pero la primera como estelar. La pero primera, una antes que él tuvo muy poca participación. Sí, fue la de Hotel de Verano. Hotel de Verano. Fue, ahí hace un sketch, fue como en 1943, 44, algo así. Esta película es El Hijo Desobediente y es de 1945. Esta película es de, creo que es de René Cardona, lo invita a participar. Y bueno, pues sí, pues fue dirigida por Humberto Gómez Landeros, y aquí participa Tintán, que hace de Pachuco. O sea, Tintán es confundido con un millonario. Sí. Su familia le quiere quitar todo. Le quiere quitar todo. Siempre, ¿verdad? Eso se da hasta las mejores familias. Y en medio de los escándalos y comicidades o situaciones cómicas, pues el que la risa está presente desde principio a fin, porque la manera que tiene Tintán de hablar ¿sí? Tipo Pocho, ¿verdad? Sí. Pachuco, es la forma de vestir. No sé, yo... Es que es el Pachuco mexicano, es... Pero lo que voy es que... Es el famoso suit suite. Pero fíjate, hay una cosa, yo me he topado con gente muy joven que le gusta Tintán. Sí. Y es que te hace reír aunque no quieras. No, a mí me encanta. Todas sus películas y las veo y me sigo riendo igual. Pues sí, eso sí. Pero bueno, esta fue la primer película como estelar de Tintán, pero fue la segunda película de o sea, de... ya fue su primera como estelar. Y hubo una mucho antes, que fue una película muda, un sketch con no me acuerdo cómo se llama el otro artista, pero sale Marcelo y es nada más actuado, pero no hablan. También está muy bueno. Pero bueno, vámonos a lo siguiente. Ya se nos está acabando el tiempo y cabina nos va a presionar. Sí, lo que sigue a mucha gente le va a gustar, se va a acordar de muchas cosas, así que suelta el video. Ay, ¿por qué se acaba tan pronto? Nancy encuentra en un misterioso cofre que contiene un extraño anillo partido a la mitad, que al unirse forma la palabra Shazam. Al pronunciar esta palabra mágica, son transportados al famoso país de las mil y una noches. Ahí conocen al genio Shazam, que los monta sobre Kabubi, un mágico camello volador. Shazam. Bueno, esta serie, yo creo que... encontrar a un genio así. Sí. Ok, está bien. Pero mira, esta serie es de 1967. Comenzó en 1967 y terminó en 1969. Dos añitos. Dos años. Pues tuvo un total de 36 capítulos. Pero yo digo que yo, bueno, como son la televisión, ¿verdad? Vuelve a repetir las series y todo. Muchos la alcanzaron a ver. Sí. De esas caricaturas o series. Es una serie de ficción. De ficción, pero muy limpias. Muy limpia. Y la serie trata de las aventuras de los dos hermanos que son gemelos. Son mellizos. Chuck y Nancy. Y que se encuentran los anillos y tienen muchas aventuras con Shazam. Y viven una
Pues sí, unas por aventuras. El país de las mil y una noches. Sí, y te digo, esta, pues, todos los días o cada que ¿y el mago que tocaba, cómo se llamaba? No, el mago es Chazán. Por eso, Chazán. ¿Chazán? Chazán es el mago. Y para regresar a su casa... ¿Y el camello cómo se llamaba? El camello se llamaba... ¿No era Kabubi? Sí, y nada más que yo iba a decir otro nombre, pero mejor me callo. Y sí, sí es Kabubi. Sí es Kabubi. Porque no eres un niño normal. No, soy normal. Nada más que nadie me quiere. Bueno. Bueno, todos... y ya para cerrar así rápido... Ay, Antonio, ya vamos a cerrar. Sí. Bueno, nada más antes de cerrar, yo quiero cabina que me dé... Espérame, cabina. Pero no, es que quiero soltar el video y luego ya cerramos. Ah, ok, suelta. Suelta el video. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, flying there under the sea. Pues bueno, esta serie, pues todo mundo la conoció, Flipper. Todo mundo la veíamos, es Flipper. Es una serie que comenzó en 1964 y terminó en 1967. Fíjate, aunque Flipper era un delfín, tenía sus aventuras. Sí, sí, y era el donde se hacía todo esto, todas las aventuras de Flipper, era en el parque Coral Cay Park. El parque de Coral Cay. En el estado de Florida. Y estaba, creo que se llamaba Tom. Pues es que esta serie estaba protagonizada por delfines amaestrados. Así es. O pues sí, amaestrados por sus... Pero todas las aventuras, o sea, que sí, tenían. Pero era, estos estaban amaestrados por Rick o Barry. Rick O'Barry. Rick O'Barry y su guardián Potter Riggs. Así es. Y sus dos hijos, Sandy Woods. Y pues para eso, o sea, muy buen trabajo de ellos, porque el delfín pues hacía lo que ellos decían, ¿verdad? Así es. Bueno, esto, bueno, contigo, la serie fue muy buena, fue de 3 años, fue del 64 al 67 y la transmitía NBC. Y Rick O'Barry se convirtió en activista defensor de la vida marina. Pues, bravo por él. Pero bueno. Y pues espero que les haya gustado todo lo que presentamos. Y como siempre, pues échense los de las barriadas, comuníquense y denos experiencias, cosas chuscas, trágicas, no sé, de todo, todo es historia y para enterarnos muy bien de lo que nos rodea y de nuestro Nuevo León, nuestra área metropolitana, lo que se vive en esos años. Así es. Creo que tenías algo que decir antes de despedirnos. Sí. No por esto, que no lo mencioné antes, no es menos importante. También va a haber un baile el día 2 de diciembre en el Casino Casablanca. El horario va a ser de 8, yo creo que hasta el cuerpo aguanta. Hasta que. Creo que es de 8 a 2. De 8 a 2. Lo organiza Miguel Tafish Canavati, el dueño Blacker Music. Es Blacker Music. Y pues es que todos sabemos que Blacker Music es sinónimo de Miguel Tafish. Miguel Tafish es sinónimo de Blacker Music. Sí. Y realmente ahorita no tenemos pases, pero chequen la página de Blacker Music o Blacker de Miguel Tafish. Ahí les van a dar informes. O en el salón les pueden dar. O en el salón, hablen al salón y ahí también les indican cómo está la cuestión de los pases, cortesías. Y pues un lugar muy céntrico también, vayan a divertirse y pues... Pues hay opciones para todos. Hay opciones para todos, ustedes deciden a dónde quieren asistir. Y suerte Miguel Tafish. Suerte Heriberto. Y Nazar. Y Nazario, que tengan éxito en sus eventos. Y ya la próxima semana estaremos comentando algo sobre claro los eventos. Claro que sí, para darles el último empuje, el próximo sábado día 2
de 5 a 6 de la tarde. Así es. Y pues es todo por hoy. Gracias, Antonio Solano. Gracias, Araceli. Nos vemos la próxima semana en De Todo Como en Botica. Por, su programa para ustedes. Por regionvivo.tv. Los esperamos.